Arco del Riachuelo, va Pavón, el centro, segundo palo, está el primero, viene, gol de Boca. ¡Gol! El rey no vale. Le levantaron la bandera, Tevez. ¡Gol! De Boca el rey. ¡Gol! ¡Gol! De Boca Tevez en una jugada donde todo Santos se le fue encima al árbitro del partido. El córner vino al primer palo. Licha López la peinó, le quedó Tevez haciendo la diagonal, le empujó. No pudo. João Paulo y Tevez en el segundo palo abre la cuenta para Boca. Mirando el arco del Riachuelo, el arco austero. Allí fue Tevez, abrió los brazos, lo miró en línea, se frenó. Después rápido salió corriendo. Todos lo vinieron a abrazar el rey, señores, mientras todos Santos le protesta al mal árbitro venezolano. Jesús Valenzuela, Tevez entró como Pancho por su casa. El área es el hábitat de Tevez. Definió ante la salida del arquero. João Paulo no tuvo resistencia. La pelota se metió en el fondo del arco. El árbitro, a ver al cuarto hombre, no paran de protestarle. Me parece que todos los reclamos están impulsados por Marcelo Fernández, el técnico hoy. Que me parece que a él o algún ayudante lo van a echar. Lo hizo Tevez, señores, no hay VAR. Gana Boca 1-0. El rey, otra vez el rey. Siempre, como dice Luismi, que está de moda. Siempre, siempre sigue siendo el rey. Hace la diagonal, Mariño va contra la media luna, lo cortó perfecto. En el cierre el pibe Sández, y a correr ahora porque se viene Tevez contra el mundo, va el rey contra el área, pase para Villa, lo liquida, que sea, está, viene, gol de Boca. Dirán que Villa liquidó el partido y lo sentenció. Poneme la cortina, poneme la música, ponémelo al rey. ¡Ponémelo al rey! Arrancó por el medio. Levantó la cabeza. Y en la contra la acomodó para Villa. Le dijo, debe tomar y hacelo. Ahora andamos. Fue Villa mano a mano con el arquero. Definió por abajo del cuerpo de golero. Y cuando convirtió y después del bailecito, le dijo, fue él. Lo hizo el rey, lo hizo Tevez para que Villa meta el segundo y Boca lo liquide. De la mano de Carlitos, de la mano del rey, a la Boca 2-0.